SmiteDXC, estoy bastante intrigado contigo, como has visto el juego. Tú escondes un easter egg y esta vez debe descubrirlo de alguna manera. Creo que sé cuál es tu maña, es este archivo que tienes aquí. Pero aún así no sé qué es. Debería eliminarlo, pero aún así debería tratar de abrirlo. Ahí se abrir. Veré qué se trata esto, The Reader. ¿Qué sucede con...? Tal vez, no sé, tal vez sea co de co codificación, no sé, pero ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Ah? Soy conocida como Pinkie Pie. Me gusta que mis amigos me gusta hacer que mis amigos sonríen y se rían. Le tiro fiestas y hago bastantes cosas graciosas. Amo que mis amigos sean los amo a mis amigos que sean todo lo que sean para mí, especialmente mis mejores amigos, Twilight, Rainbow, Reggie, Persia y Applejack. Oh, los mejores amigos que Pony podría tener. Les contaría de todos, pero no sobre todo. O sea, lo que refiero es que lo hago, pero hay una cosa. You see, I hear. No, tú sabes, tú verás, escucho una voz diciéndome que los asesine. No, no sé por qué, pero se vuelve fuerte cada día que pasa. Siento que algo no está. Que, algo, sé de que hay algo, pero que no lo sé. Me gusta que mis friends are bad people, they must be stopped, so. Que mis amigos sean malas personas y de que ellos deberían ser detenidos por algo. ¿Pero qué? Eso es lo que me pregunto a mí mismo. ¿Qué es lo que hice mal? ¿O si soy yo? ¿He hecho algo mal? ¿O solo...? ¿O tal vez me voy a transformar en esta terrible cosa horrible? Murderous being formed in my head. Cosa asesina que está formando en mi cabeza. Quiero decir, ¿quién es la persona para cuestionar lo que es? ¿Cómo grita...? ¿Cómo grita a mí para que lo asesine? Que los transforme en una vasta mess de una mess por un desastre de sangre y terror. Que sus gritos se escuchen por toda esta tierra donde llamo mi hogar. Tal vez un día lo escuche, Benkemena. Porque eso es como se llama a sí mismo. Esa voz en mi cabeza. Tal vez estoy loca. Tal vez me pregunte cuándo estaré listo de esto. Tal vez el tiempo lo dirá. Tiquen, tiquen. En el punto de que todo se transforme en horror en mi mundo. ¿Qué? Smile. ¿Qué acabé de leer? Esto venía junto al juego. Es un archivo común y corriente, pero al parecer, no sé qué estoy pensando. Por Dios. Voy a intentar conseguir ese easter egg de ese juego. Estoy seguro que algo oculta. Ese mensaje significó algo. Buenos días, tardes, buenos días, tardes, noches, como guste, mi nombre es Sam Chaleque, como siempre les vengo a traer un nuevo video. Así es, sí, jugué hace varios meses atrás en mi canal, jugué este juego llamado SmiteDXC, que es un juego donde tú tomas el rol de Pinkie Pie, en la cual tienes que hacer todos por y felices, pero en realidad no fue tan así, no era tan así. Pero en fin, ¿por qué estoy jugando este juego? Porque meses después de que jugué ese juego, recibí un mensaje de Calibroni diciendo que alguien encontró algo extraño en el juego. De la cual no quise verlo por tema de spoilers, porque no, obviamente si quieres hacer algo y quieres descubrir por ti mismo, mejor no verlo, solamente trata de recordar la información que puedas, solo tema de cómo conseguirlo o alguna referencia con el estilo, nada más.
Pero resulta que pasó mucho tiempo en que traté de jugar este juego muchas veces, haciendo cualquier tipo de combinación posible, ya haciendo looping de canciones, retrocediendo, avanzando en ciertas partes del juego, pero nada. No encontraba nada que fuese fuera lo normal. Y así estuve tanto rato, mucho tiempo así, junto con Hexyoxoft. Me lo pasé casi todo enero y febrero haciendo toda esa investigación y fue horrible. Pero hasta el fin de semana pasado, sí, donde terminé los últimos detalles del documental, espero que les haya gustado también el documental. Estuve buscando en internet sobre Smile, porque se me ocurrió buscar algo que me acordé de ese juego. Y de repente encontré un video bastante interesante, bastante un video bastante extraño. Estaba buscando links del juego y de repente encontré un video que tenía links de una versión 1 y una versión 2 del juego. Y eso me perturbó un poco. Y yo quedé así como, qué extraño. Y revisé la versión 2 y la tengo aquí mismo, que es esta. Smile, pero con una carpeta llamada Hidden. Esta de aquí es. Si no me equivoco. Si ustedes lo están viendo en este momento. Están viendo todo lo que está en la pantalla. Ahora, la cosa es la siguiente. ¿Por qué dice la palabra Hidden, de escondido? Eso me preocupa un poco. Hedgehog me dijo de que sí, Sam, encontraste, esa es la versión del juego. Y fue como, ok, tendré que verlo por mi cuenta. Pero antes de jugar este juego definitivamente y ver qué sucede detrás de todo esto, hay algo importante. Adjunté en la parte del video, o creo que ya junté, o ya adjuntaré, que en esta versión hay un archivo que se llama Smile. Si tú lo abres, este archivo, con abrir, con un WordPad o con un Microsoft Office, que prefiero usar Office, o digo Word, perdón, te va a revelar este texto, de la cual este texto ya lo hablé en mi video, creo, que esto fue grabado en enero, creo que fue el 18 de enero, más o menos. Y aquí, en este juego, tiene la versión comprimida, tiene un archivo, se llama smile.rtf. No, desconozco el tipo de formato que es RTF, pero voy a abrirlo. Es un archivo Word. Y ok, aquí dice lo siguiente. Todo está perfecto. El sol está ahí afuera, los pájaros están flotando sus alas. Sus alas. Las flores están bailando y todos los polis ahí afuera están teniendo un gran tiempo. O sea, están teniendo un buen momento, están bien. Pero ¿por qué no hay ningún pony sonriendo? Deberían estar sonriendo. Todos los ponis deberían solamente sonreír. Estaría feliz si ellos se sonrieran. Pero no lo hacen. Rompe mi corazón viéndolos de esta manera. Actúan como si nada. Ellos me dicen hola, pero no hay sonrisas en sus caras. Hola, Pinkie Pie. Debería estar sonriendo. Howdy, Pinkie. ¿Cómo estás, Pinkie? ¿Por qué no están sonriendo? ¿Qué ocurre, Pinkie? What's up? Solo una pequeña sonrisa. Oh, hola, Pink. Hola, hola, Pinkie Pie. No sé, un poco. Hola, Pinkie Pie. Ellos van a sonreír. Y los haré que sonrían. Todos los ponis van a sonreír. Pinkie, ¿qué fue lo que hiciste? Oh, se decía. Solo sonríe. Este juego tiene un misterio y no sé qué esperarme de este. No lo sé. Volveré con ustedes cuando empiece a jugar el juego. ¿Qué será ahora mismo? Creo. Ok, volví. Ahora voy a jugar esto. Jesús, ¿te vas a dormir? Ok. Muy bien. Ok. Ready or not, here we go. Smile hidden. Smile y Luna están listos. Vamos por el juego. No. Ok. Me acuerdo que cuando jugaba este juego trataba de esperar una hora después de Screamer. Y era como, esperar una hora. Y era como, ¿qué? ¿Cómo voy a esperar una hora ese Screamer? Es enfermo. When my friendship could be. Here we go.
Hi, Pinky. It is Pinkie Pie. Howdy, Pinky. I'm here to say, how you doing? I'm gonna make you. What's up, Pinky? Say, I will love you up your day. Oh, hi, Pinky. What's up? You're so sad or blue. Howdy. A scurry of my friends is just what Pinky's here to do. Cause I. Go back, Pinky. You missed one. Okay. Yes, I do. What? No me acuerdo que Pinky se daba vuelta. No me acordaba de eso. Bueno. Whatever. Whatever I say, man. Smile. I'm not gonna smile at that thing. I'm not gonna smile. Smile. Okay. Bueno. Según me cuenta Hedgehogsoft, el secreto tan guardado de este juego se encuentra en el final. Tienes que aguantar el screamer, según te dicen. Y yo me acuerdo que en mi video original creo que aguanté el screamer por un minuto, creo. Uno o dos minutos, no me acuerdo si es un corte, pero creo que fue más de un minuto. Pero no sé si habría que aguantarlo más, pero he jugado tantas veces esa versión del juego que incluso esperé una hora o cinco minutos y era como... Leave now, Pinkie Pie, you're not welcome here. Whatever, I'm leaving. Smile. Dice smile, pero bueno. Just smile, Celestia. Referencia al archivo que hemos leído. Cuando uno se ve en los primeros escuchos. Es horrible, o sea, hay que esperar 4 días, pero no sé, ¿llevo 3 minutos de juego? ¿3 minutos de video? Sí. ¿Qué? Pinky. 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 ¿Qué? ¿Qué? No. ¿Qué fue eso? Luni. ¿Qué? No lo entiendo, no. ¿Está activado esto? Sí, diría. En fin. No lo entiendo de verdad, o sea... O sea, este es otro texto. Una voz interna te está diciendo que lo haga Pinky Vena. Ahí donde tus horrores se transforman en un infierno. Creo que ya entendí. Sí, ya entendí. ¿No estás activo? No. Mierda. Ok, Así que eso era el secreto. Bastante grande, debo admitir. Muy grande. Tomando justificación de la fecha en que salió Smile.exe, que tengo entendido que salió el 18 de marzo de 2013, después de la franquicia Luna Game Series. Y obviamente creo que después de Surfield Adventure y otros juegos más así. Cosa que Surfield Adventure lo jugaré pronto. Creo que será el próximo video que vaya, próximo juego que vaya a jugar, creo que será ese. Ojalá sea así. De verdad, esto es bastante...
extraño para ustedes es como, okay, primero que nada, el juego no tiene tanta lógica de que Pinkie Pie los asesinará a todos, pero es más que nada un juego creepy, pero es a poner esa referencia de luna, pero no solamente una luna, sino una luna salgoficada. La realidad está salgoficada, lo que más me di cuenta fue eso. ¿Sabes que eso tiene mucha referencia a Luna Game? Mucha referencia. Ok, se los voy a explicar un poco. Los dos textos, este es The Smile y el otro Smile Hidden. El Smile te cuenta la historia de que le gusta ver a todos sus ponis felices y toda la historia. Pero hay una voz interna que dice que le asesina. Que le asesina a todos y es que va a ver su mundo arder en un infierno. Y el otro texto se menciona cuestionándose por qué los ponis dentro no sonríen y que... Y que al final hace el cometido que es el acto que es el asesinarlas. Y también a la misma Celestia. Ahora aquí salta un punto. ¿Qué relación tiene esto con Luna Game? Bueno, si te das cuenta, Luna Game. Bueno, vamos a enfocarnos directamente. Luna Game End. Luna Game End, tú supuesto terminas el juego y ahí tú estás en el punto de que Luna muere al final del juego o sobrevive dentro del mismo juego. Entonces. Pero aquí nos preguntamos un poco, ¿qué sucede si de verdad en Luna Game End, cuando Luna muere, en el caso de este caso de Luna, y Nightmare Moon regresa a Equestria? ¿Qué tal si Nightmare Moon trató de crear una réplica de Luna al momento de ser destruida y esa Luna después pasó a la temporada 2, porque el sprite de Luna que se ve ahí es de la temporada 2 en adelante? Y tratar de tomar control de nuevo de Pinkie o incitarla de que haga el mismo acto. O puede ser una referencia también a Luna Game Zero, que sería de la voz interna diciendo que no asesine, ya que Pinkie se transforma en Pikamina y comete todo ese acto. O tal vez no lo comete el acto, tal vez no lo hace, sino que tal vez sea una ilusión o un sueño. Pero es un poco tonto porque el mismo texto se dice de que esto tiene una sed de venganza, una sed de sangre, de poder asesinar. Entonces tú te quedas en el punto de que de verdad esto es bastante extraño. O sea, no sé si de verdad extraño o no, pero tiene bastantes cosas, por así decirlo, al juego. Teoría de esto, veamos. En realidad esto no es un easter egg. Es lo que yo predije en un momento con Silvante Hedgehog en el juego. The Smile Hidden tiene una versión de archivo de 18 de marzo de 2013 a las 9:10 de la mañana. Y la otra versión del juego, que es la normal, esta fue creada. ¿Qué demonios? Esta fue creada el mismo día, pero a las 11:04 de la mañana. Es decir, el autor suprimió esta versión. La primera versión fue la Hidden, después fue esta. Entonces, tú tenías el punto de que este autor quiso dejarlo como algo secreto. Y la persona que subió el video de YouTube de su gameplay normal linkeó dos versiones del juego, de la cual la segunda versión es la Hidden, donde ustedes lo puedan saber. El título del video, por si quieren buscarlo, se llama Mario Pony Creepypasta Smile. El juego se ve todo normal, no hay nada raro en él. No hay nada raro en el juego, se ve el juego normal. Y el link de la versión 2 es la versión que nadie aquí, que na casi nadie o nadie aquí en YouTube jugó, a excepción de Riskram, que fue el único, por lo que tenía entendido. Así que, y creo que Hexshot Soft la jugó o no me acuerdo. En realidad no sé si Hexshot Soft la jugó o hizo otra cosa que lo jugó para averiguar qué sale de la versión. Parece que lo jugó o no sé, no estoy tan seguro. Creo que hizo otra cosa. Bueno, en fin. No quiero hablar del tema, pero más que nada el resumen de esto es que, de que tú ves a Luna aquí y que tuvo que aparecer. Al parecer esta Luna tomó control de Pinkie, o tal vez la voz interna de Pinkie no era la misma Pinkie, porque Pinkamena y Pinkie son el mismo ser. Son el mismo ser, solamente que Pinkamena es un estado de ánimo de Pinkie, pero nada más. Y es un estado de que se siente sola, pero aún así es un poco todo de que Pinkamena se transforme en una asesina serial, aunque el fandom la votó de esa manera. Pero en este caso, aquí el fandom sí la adoptó de esa manera, pero a través de la imagen de esta Luna que está sacrificada. En este caso lo que puede decir es que Luna, al estar sacrificada, tal vez una recreación, la misma re reencarnación de Nightmare Moon para poder dominar Equestria, de la cual para eso tuvo que asesinar a Celestia. Entonces en este caso, Pinkie asesinó, encarnó a la propia Celestia, y puede ser comandada por este caso Luna. En Luna, al ir a donde estaba Pinkie, aparece esta parte donde Luna dice Pinkie. Y bueno, parece que eso es. ¿Esto es canon o no es canon con algún juego creepy? De verdad no lo sé. De verdad esa es mi duda. O sea,
Es bastante extraño, o sea, no sé si extraño, pero es bastante interesante todo eso. De verdad, todo esto es extraño. De verdad lo encontré muy extraño todo. Y bueno, creo que ese sería el fin de Smile, Daddy.exe, y de haberme deshacido completamente de Smile. Cubrí el archivo de texto, el archivo oculto del primer juego. El archivo de texto, que era un archivo de texto, el archivo de texto de Smile y otras versiones que sacaron Smile. No hay más versiones de Smile, solamente que hay una versión de alguien que subió a Smile con Horror Oreos, que pero es la misma versión del original, que la jugué también, que hace tiempo atrás en enero la jugué. Esta fue la que encontré la alternativa, pero esta es la misma que esta. Y esta es la que encontré el fin de semana pasado, que fue el fin de semana donde trabajé mi última tarea para el documental. Y bueno, bastante interesante todo esto, de verdad es mind blowing, de verdad es verdad, es cierto, esto es bastante llamativo, de verdad no me esperé algo así. Ahora entiendo por qué Hutchinson me dijo de que al principio no lo entendió. Después me dijo de que había una referencia, pero no entendió a qué se refería. Tal vez lo que se refería es que tal vez trataba de reflejar un post final del Luna Game End. ¿Qué hubiese pasado si Luna hubiese muerto? O hubiera muerto, o se hubiera suicidado, en este caso hubiera muerto el Luna Game End. ¿Y qué hubiera pasado de su cuerpo? Tal vez el cuerpo, como Nightmare Moon, era la que estaba detrás de todo esto. Nightmare Moon tuvo el cuerpo de ella, trató de recrear una imagen de ella y trató de convencer a Pinkie a través de su magia y asesinarlas a todas. Y o seguir probando el caos, pero en otro punto de vista, más que nada, porque mucha gente no tiene mucha idea de que las Main Six en Luna Game End, en Luna Game Series, perdón, eran ilusiones, por así decirlo. Pero creo que el creador de los juegos se trató de enfocar mucho en Luna Game, pero en basado en Luna Game End, por así decirlo. Tal vez hay alguna referencia a otro juego, tal vez sí, tal vez no, pero bueno, yo había leído que esto Sword Field Adventure tenía una pequeña referencia con Luna Game. Tal vez Sword Field Adventure tal vez me pueda ayudar un poco a entender también este punto de vista. Pero hasta el momento solo diré que es una referencia buena a Luna Game. Y que la teoría creo que sería esa, de que esa luz no es Luna, sino que es una Nightmare Moon tomando el cuerpo de Luna, de la cual convenció a Pinkie Pie, de la cual tenía una voz interna que era Pinkie Minnie, que los mandó a todos a morir. En otras palabras, lo que hizo Nightmare Moon con Luna, lo hizo esta vez con Pinkie Pie. Es exactamente lo mismo. Referencia en Luna Game 0. Chicos y chicas, fin del video. Espero que les haya gustado mi pequeña reacción de esto. De verdad, no me lo creí. Chicos, aunque no lo crean, me pesa la tener el corazón muy fuerte. Porque la luna, ¿por qué? What the fuck? ¿Por qué va a hacer esto? Y algo que esperé por tantos meses, al fin lo pude ver con mis propios ojos. Al fin. Y me alegro de haber encontrado esa versión del juego. Le daré créditos a la persona quien publicó ese video en YouTube, que lo publicó el 19 de marzo de 2013, a GF Noxus. Dejaré kudos para ti, GF Noxus. Y parece que esta persona tuvo 38.000 visitas. Y me extraña de que nadie haya publicado una versión antes del juego, a excepción de Rizren, de la cual yo siempre no lo vi, porque por spoilers más que nada, no quería spoilear, pero que es Rizren se lleva el crédito por revelar primera vez el juego y yo solamente por observación y dónde pueden encontrarlo. O sea, no me llevo ningún crédito de esto, para nada. Yo creo que el mayor crédito se lo tiene que llevar Hedgehog por confirmarme que esta era la versión correcta, pero aún así yo fui quien la encontró. En fin. Un placer, nos vemos en el próximo video y bye. Lunita no será mala, no es mala. No lo es. Es la Nightmare Moon. Bye.